Hoy estamos a 9 de febrero del año 2024 y tengo aquí esta paciente que desde el año pasado la venía asistiendo porque ella venía prácticamente tullía las piernas, ¿sí ve? Y ya pues el día de hoy puede caminar mejor, pues ya hacía algunos 6 meses que no venía, ¿no? Más, Marta, ¿cuántos meses hacía que no venía? Como 6 meses. Como 6, 7 meses, creo que algo más. Y pues él ya no venía, entonces pues hoy vino a que le duele la ciática y le duele, tiene un hombro que le duele también y eso ya las dolencias la empezaron a agarrar, ¿no? Yo soy Arsenio Gamboa Álvarez, sobandero profesional, mi contacto es 321-386-9640, despacho en Girón, Santander, Colombia, ¿no? Quiero recordarles que aquí soy el único en Colombia al que el paciente coloca el precio, ¿no? Si el paciente no tiene, pues no le cobro y si tiene algo me paga, si no, de acuerdo a su capacidad económica, ¿no? Lo importante es que tiene, está al alcance de todas las personas, ¿no? Bueno, vamos a proceder a hacerle un ajustamiento primero de huesos, como le hacemos a todos los pacientes, y luego le hacemos una endereza de chasis. Suelte el brazo, no lo entiendes. Recordar que esta señora casi no caminaba. Yo cuando la conocí bajaba era rengueando aquí por la calle y entonces yo le dije, venga, le regalo un tratamiento para eso y pues sí que le ha dado resultado porque puede caminar más bien en forma, ¿no? Señor, eso es verdad. Sí, porque ya andaba era de rastro prácticamente. Sí. Este hombre está bien. Este que no se pegue en la cara. Un poquito tronado. Pero lo que hacemos, usted ya sabe, tiene que soltar bien la cabeza, no haga nada, sino deje la sueltecita. Uy, está crocante esta señora, mire. Uy, terrible, ¿no? Esto más que todo da de estrés, ¿no? La señora se la ve pues muy estresada porque le quitaron el niño, un hijo que tenía hace 6 meses y no se lo dejan ver casi, entonces fueron cuestiones que producen mucho estrés, ¿no? Luchar contra la corriente. ¿Sí ve? Vamos a subirnos aquí, Marta, una camilla. No, cabeza para allá. Boca abajo primero. Presiona. Hacemos tronar aquí la espalda. Vamos a acomodar la cámara tantico que está como desviada. Ahí. Echamos los brazos para atrás. Soltamos el cuerpo. Ajustamos tantico la columna. Eso. Ahora nos volteamos para acá, Marta, de giro para acá. Para quitarle un poco el dolor de nervio ciático, hay que tocarle la cadera aquí. No está para adelante y está para atrás. Y tocamos aquí, ¿no? Eso. Ahora hacemos hacia el lado izquierdo la misma operación. Y de esa forma vamos eliminando el dolor, ¿no? Manos así, siempre, adelante, así. Esta gira de trono. Boca arriba, Marta, por favor. Bien derechita, eso sí. Con
todo este movimiento, pues vamos eliminando el dolor de la ciática, ¿no? Más que todo. Duele un poco la cadera, duele. Lo hacemos con esta pata, la montamos aquí. No escapa más. La tiene tiesa, ¿sí? Sí. Suéltela. Ay, le atoronó la rodilla, la tenía atoronada. Los pies. Sí, y las plantas por debajo tampoco dejaron. Me duele mucho, mucho. Vamos a meternos boca abajo. ¿Y usted estaba que de cocinera la, con el muchacho ese? Sí, yo le cocinaba y al patrón le tocaba lavarle la loza, hacerle aseo, la casa, porque era una casa grande, con jardín, barrer los patios. ¿Cocinarle ahí también? No. Él traía. Ah, no estaba, sí. No, él se estaba tres veces en la semana, pero él traía a la esposa. Le traía y entonces le echaba la nevera y él calentaba. Sí.
pierna que más le duele, la derecha o la izquierda? Ay, yo no me acuerdo cuál es de las dos. ¡Ay, esa! Duele más la derecha. Sí, ¿tú? Esta. Ahí. Este es el antico de hilo para acá, Marta. Para acá, para acá, para esto era como estaba ahorita. Así, así, así. Así, 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 así. ¿Me duele ahí? Sí, vamos a ponerle una ventosa ahí para sacarle ese dolor. ¿Y está yendo a la iglesia? Yo sí. ¿Sí? De esta forma vamos eliminando el dolor, ¿no? Ah, puede ser. Las ventosas y sacan el dolor. Veo. Se llama nervio ciático, que lo está afectando. Pero ya con esto le calma el dolor. ¿Sí? Y esto, y por ejemplo, las picas que me dan en las coyunturas de eso. De lo mismo. Bueno, que eso es la muerte del nervio ciático aquí. Es que se desplaza un disco de la columna y entonces muerde, permite que el nervio se muerda y se inflame y eso es lo que hace doler la nave. ¿Ventosa? Ventosa eléctrica, sí, una ventosa eléctrica. Mira, y esto, y más antes era una vela, sí. Y un vaso. No, yo utilizo los tres sistemas, unas que tengo de succión y eléctrica y de vaso también. Mira. Tres sistemas de ventosas. ¿Y el brazo por qué me dolerá de lo mismo? Eso de que, sí,
No, eso ya es aparte, eso es que le has ocurrido con gusto prestante. O que lava con agua caliente y mete las manos en la nevera fría y todas esas cosas. ¿Y usted cómo hace para saber cuando yo lo llamé y lo saludé y usted nadie me conoció? Porque no, que yo tengo el nombre grabado ahí de los, algunos pacientes. Ah, y ahora yo cómo era, porque yo no me lo saludé y nadie me reconoció. ¿Y desde cuánto es que no me iba a ir? ¿Cuál es el brazo que más duele? Siéntese tantico, ¿no? Siéntese ahí con los pies para abajo, ahí. ¿Cuál es el que más le duele el brazo? ¿Este? Sí, sí. Entonces tiene diferentes aparatos para... Uy, sí, te duele, el dolor le sale de ahí. Sí. Sí. ¿Qué es el dolor, mire? ¡Ay! ¡Ay! Estoy con la camisa, no, ¿qué digo yo? Para... Yo tengo que quitarla de acá, quítela tantito, porque el dolor tiene aquí, del brazo, ¿no? Uy, como si por ahí. Como el trono, como... Sí. Sí, mire, aquí. ¡Ay, sí! Le pongo una ventosa ahí porque es donde tiene el dolor aquí. Sí. Oye, hay uno que como le duele, uno ni sabe dónde es el dolor. Saca el dolor. Ay, me duele. Ay, me duele. Ay. Y esta rodilla, porque ya es desgastada ya, o sea, esto, yo la muevo y hace... Eso ya falta de lubricación,
líquido que tiene en la rodilla, entonces empieza a descargar. ¡Ay! En ese orden de ideas, pues ya la señora le hemos sacado el dolor, ¿no? Agradecerle a Facebook y a YouTube porque nos permite llegar al mundo como siempre para que la gente aprenda cómo se hacen estas cosas, ¿no? Saludo para la gente de Estados Unidos, para la gente de México y de Venezuela, del Perú, del Ecuador, todos los países de Panamá que nos ven.